Fuerza Informativa Teleantioquia. 40 mesas de votación que estaban en IAFID fueron trasladadas a la institución educativa INEM José Félix de Restrepo, lo que generó confusión entre quienes tradicionalmente votaban en ese puesto. Efectivamente, ya no aparezco en el centro de votación de IAFID, donde he votado ya casi hace 20 años. ¿Entonces qué le dijeron? No, que tenía que desplazarme al nuevo centro de votación, que es el INEM. Vengo con el hijo que viene fracturado, tratamos de dar el voto para no perder el día de voto y nos encontramos con la noticia de que es en otro lugar. Y no avisaron, que hubieran avisado muy bien, pero no avisaron en ningún momento. Incluso se presentaron casos de personas que fueron trasladadas para votar a puntos diferentes de la ciudad. Yo toda la vida he votado acá y he tenido el puesto de votación acá en EAFI. Y ahora me encontré con la sorpresa que me pasaron para la 80, por la 80 con la 47 y ni siquiera sé en dónde queda, ni tengo medio de transporte para irme para allá. Tendría que pagar pasajes y de todo y entonces se perdió ese voto. Los afectados por el cambio pidieron más información. Primero que todo, que avisen cuando a uno le van a hacer esos cambios, porque es que uno tiene que estar enterado de eso. Por favor, informen a tiempo a la ciudadanía que estamos en un cambio. La Fuerza Informativa de Teleantioquia consultó con el representante de la Registraduría en IAFID, pero este se abstuvo de dar declaraciones al respecto. Fuerza Informativa Teleantioquia.